Para hacer un buen examen oral, es imprescindible realizar un entrenamiento específico previo. En el mundo de la empresa, como en la escuela y en la vida, la mayoría de las pruebas a las que tendremos que enfrentarnos serán entrevistas personales y orales. Para ello, cuidaremos y practicaremos nuestro recitado regularmente, tanto en el estudio como en el repaso de los temas. Cuando leamos un tema o una síntesis, lo haremos en voz alta, cuidando nuestra dicción y vocalización. El examen oral. Cuidemos la primera impresión. Los tres primeros minutos son muy importantes de cara al resultado final. Hemos de cuidar nuestra presentación personal, el aspecto y, muy importante, el lenguaje gestual. No gesticulemos en exceso, pero hagámoslo para enfatizar o llamar la atención. Nos ayudará a ser moderados, tener algo en la mano, un bolígrafo, una tiza, etc. Debemos entrenarnos en la dicción clara, la entonación adecuada y las pausas suficientes. Para ello, nada mejor que apuntarse a clases de teatro, por ejemplo, durante un cursillo de verano. Lo que aquí aprendamos lo pondremos en práctica el resto de nuestras vidas. Demostremos una actitud de confianza y seguridad en nosotros mismos y en nuestros conocimientos. No miremos nunca al suelo o al vacío cósmico. Para demostrar y ganar tranquilidad, miraremos a la altura de los ojos al profesor o a los examinadores. Procuraremos dirigirnos a todas las personas presentes que puedan integrar un tribunal de evaluación. No nos dejemos influenciar por el entorno. Concentrémonos en lo que decimos y lo que queremos decir a continuación. Es bueno plantear en nuestra respuesta un esquema inicial de lo que vamos a explicar. Empezaremos con la idea que mejor sabemos. Esto nos relajará y además causará buena impresión en el auditorio. Guardaremos para el final algo brillante. Hablemos con la suficiente intensidad de voz, de forma que todo el mundo pueda escucharnos sin esfuerzo. Ante un bloqueo mental, no demostremos nervios o impaciencia. Bebamos agua, si podemos, miremos nuestro esquema o programa y empecemos a hablar de lo primero coherente que recordemos. Observaremos cómo, poco a poco, van aflorando los conocimientos sobre el temario. Debemos evitar la monotonía. Cambiemos el tono de voz. Cambiemos el ritmo de nuestra exposición. Enfaticemos y seamos vehementes. Utilicemos un lenguaje sencillo y claro. Evitemos las repeticiones y, sobre todo, las contradicciones. Cuidemos la articulación vocalizando perfectamente. Y seamos pícaros. Ajustemos el tiempo de la exposición a nuestros conocimientos y al tiempo disponible. Agotemos todo el tiempo. Como resumen de lo que debemos hacer ante un examen oral, recordaremos: cuando nos llamen al escenario, salgamos con paso firme y decisión. Al oír la pregunta, plantearemos el esquema de nuestra respuesta.
Cuidemos de nuestro lenguaje corporal. Este dice muchas más cosas que el oral. Concentrémonos en nuestra exposición, no prestando atención al entorno. No seamos monótonos. Nunca nos quedemos callados mirando al suelo. Mejor que nos corten por hablar demasiado que ser enviados a nuestro asiento por no saber qué decir. Y por último, si quieres triunfar en esta vida, apúntate a algún cursillo de verano de oratoria o teatro. Nunca te arrepentirás.